Bienvenidos a todos. Gracias por su atención, por prestarme un ratito de su tiempo. Y ahora en 10 minutos les voy a hablar sobre Kaiplex, que es una plataforma web para hacer ingeniería mecánica directamente en la nube. Viajemos imaginariamente a Manhattan, 1930. Supongamos que somos algunos de los muchachos que están ahí pavoneándose para la foto, arriba de esa viga durante la construcción del Waldorf Astoria. Quisiéramos que el ingeniero que diseñó la estructura haya calculado correctamente los esfuerzos que debería soportar esa viga para que al menos no se rompa cuando nos paremos encima, ¿no? Bueno, qué mejor audiencia que esta para decir que resolver vigas es algo que los ingenieros hacemos todo el tiempo, o digamos hace 150 años que sabemos resolver vigas con lápiz y papel, podemos entrar a Wikipedia y ver las ecuaciones de Timoshenko o Bernoulli, incluso desde el celular, ¿no? ¿Pero qué pasa con los ganchos que sostienen la viga? Bueno, también quisiéramos que el que diseñó esos ganchos haya tenido en cuenta que nos íbamos a estar parando para sacarnos una foto en lo que esos ganchos sea que vinieran a sostener. Ahora bien, los ganchos no son tan sencillos como las vigas y no sabemos resolverlos con lápiz y papel, ¿no? No digamos en 1930, pero ya hace más de 20 años, seguramente, que el fabricante del gancho tiene el modelo CAD del gancho que fabrica, ¿sí? CAD quiere decir Computer Aided Design. Nos falta el CAE, que es el Computer Aided Engineering. Antes de seguir, les voy a decir esta frase de Ford. No la dijo exactamente así, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Si los hubiese tenido que preguntar a mis clientes qué necesitaban, me habían respondido caballos más rápidos. Así que vamos al año 2020. Estamos en el auge de la industria 4.0, ¿verdad? ¿Cómo se hace CAD-CAE en el 2020? ¿O cómo se debería hacer CAD-CAE en el 2020? Bueno, Kaiplex es una plataforma web, corre en la nube, da resultados en segundos y es mobile friendly y colaborativo. Para ponerlo en una frase, Kaiplex es al software tradicional de elementos finitos lo que el Google Docs es al Word. Así que vamos por estos cuatro puntos por separado. Kaiplex se usa desde un navegador. El usuario abre Chrome, Firefox, entra a kaiplex.com, accede a los proyectos. Funciona en Linux, Mac, Windows, sin necesidad de instalar nada. Fíjense ahí, el usuario abrió Chrome, Firefox, entra a la dirección y ya accede a los proyectos de elementos finitos sin instalar nada. Segundo punto, es cloud. ¿Sí? Kaiplex resuelve elementos finitos en la nube. No hace falta comprar un workstation de última generación. Una laptop vieja, como esa que está usando mi hijo mayor, es suficiente porque los cálculos se hacen en servidores que están diseñados para tal fin. Entonces no hace falta comprar hardware. Ágil, resultados en segundos. Fíjense, en este caso vamos a calcular esfuerzos de flexión en un cilindro. Y ahí tenemos tensiones y deformaciones. Fue muy rápido. Vamos a ver cómo se calcularían modos naturales de oscilación de ese cilindro. Fíjense que estamos en un Chrome. Esto es una pestaña del Chrome. Se pintan las caras que están fijas, se hace una malla, se espera hasta que se resuelva en la nube el problema y después jugamos directamente desde el navegador con el mouse. En los modos, es el primer modo de torsión, que casi que no contribuye. Este es el primer armónico de flexión en una dirección. Ese es el primer modo de elongación. Tardamos más tiempo en jugar con el mouse que en resolver el problema. Desde el Chrome o el Firefox en la nube. Bueno, último de los modos que vemos. Es mobile friendly. Desde un celular se puede usar Kaiplex. Es más engorroso, pero se puede usar desde un celular. Podemos copiar y pegar la dirección del proyecto, mandarla por WhatsApp a un colega, a un cliente, a un estudiante, y la persona que lo recibe ve el proyecto desde su celular. Se pueden resolver tres tipos de problemas en Kaiplex. Conducción térmica, que le llamamos bake. Análisis modal, que le llamamos shake. Y elasticidad, que le llamamos break, con la particularidad de que en este caso se puede tener en cuenta una distribución arbitraria y no trivial de temperatura que puede provenir, por ejemplo, de un cálculo de conducción térmica.
Bueno, como vimos en los ejemplos rápidos, el workflow consiste en tres pasos. En el primer paso se define completamente el problema. Se dan las propiedades de los materiales, se pintan de colores las caras o los bordes o los puntos que van a tener condiciones de contorno. Se puede definir opcionalmente cargas volumétricas, una distribución de temperatura, y en este paso queda completamente definido el problema continuo. El segundo paso es el mallado, se selecciona el tamaño característico de los elementos, los algoritmos, el nivel de optimización. Si es necesario, se puede refinar localmente. Y después se pasa a resolver el problema y a ver los resultados. Se pueden ver los resultados con una interfaz sencilla, se pueden deformar los resultados, los desplazamientos, se pueden ver tensiones principales y demás. Pero para un post-procesamiento más complejo, bueno, se da la posibilidad de bajar el resultado en un formato BTK para ser post-procesado después con una herramienta como ParaView. ¿Qué es Onshape? Si no conocen Onshape, los invito a investigar. Es una plataforma web para hacer CAD 100% en la nube. O sea, otra vez, Onshape es a SolidWorks, lo que Google Docs es a Word, con una particularidad, que es la que el fundador de Onshape es el fundador de SolidWorks. Este hombre se llama John Hirschstick, es, para que tengan una idea, uno de los miembros del equipo de Blackjack del MIT. Con la plata que ganó en Las Vegas, en 1993 fundó SolidWorks, y en el 97 la vendió a Dassault por $300 millones. Se quedó como CEO de la compañía, en 2012 renunció a SolidWorks para fundar Onshape, y a fines del año pasado la vendió a PTC por $470 millones. Y todavía sigue siendo el CEO de la compañía. Como imaginarán, con una plataforma web se puede colaborar y hacer diseño 3D con gente de otro lado del mundo al mismo tiempo. Algo muy importante, sobre todo en esta época, ¿no? Por ejemplo, es totalmente colaborativo. Fíjense ahora lo que va a pasar en el video. Hacen una demo de dos personas. Una entra con el Chrome en su PC de escritorio y la otra persona entra con su teléfono celular y editan el mismo ensamble al mismo tiempo. Uno hace un cambio y el otro lo ve. Y obviamente que se guardan todos los cambios, se puede saber quién hizo qué cosa, todas las revisiones en un lugar centralizado. Se accede siempre a la última información, incluso de dispositivos móviles. Estamos viajando y sabemos lo que pasa de nuestro celular. No hay que preocuparse por instalar actualizaciones, porque si hay actualizaciones, que de hecho las hay todas las semanas, se hace directamente en el servidor y el usuario no tiene que preocuparse por eso. Y otra cosa que desaparecen, por ejemplo, son los formatos viejos. Eso ya de que guardé un CAD en un formato SolidWorks 2008 y ya el 2012 no me lo abre, eso ya no existe más. No hay que preocuparse por eso. ¿Por qué traigo Onshape a colación? Bueno, porque dentro de Onshape hay un App Store con extensiones a la funcionalidad base, por ejemplo, renderizado, CAM, manejo de vista material, etc. Y dentro de la categoría simulación aparece Kaiplex, con una particularidad que tiene ese color azul, y es que Kaiplex está completamente integrado en Onshape. Entonces, acá vamos a mostrar un video que dura un minuto y algo. Voy a entrar con mi usuario Onshape, otra vez desde el Chrome, sin instalar nada. Voy a crear un CAD nuevo en Onshape. Eso es un documento nuevo. La funcionalidad es similar a SolidWorks, bueno, porque el que lo diseñó es la misma persona, digamos, ahí hago un sketch. No lo estoy haciendo en este momento, esto yo ya lo hice, pero en breve vamos a hacerlo en vivo. Hacemos una extrusión, y ahí tengo una pieza CAD. Fíjense abajo, hay varios tabs, va a haber una pestaña para cada parte, y una pestaña para el assembly, para el dibujo, lo que sea. Y ahí lo que acabo de hacer es agregar una nueva pestaña de Kaiplex. Entonces, ahí abajo, dentro de todas las pestañas de las partes, va a haber una pestaña para Kaiplex, o varias pestañas para Kaiplex, donde vamos a hacer el CAE del CAD. Entonces, en la primera pantalla me va a preguntar cuáles son todas las partes disponibles, hay una sola, ¿sí? Y creo un caso, yo puedo elegir entre mecánico, térmico y modal. Entonces creamos un caso de análisis mecánico, y estamos otra vez en los tres pasos de antes. La cara magenta está fija, la cara verde va a tener una presión de compresión de 1 megapascal. Se hace una malla gruesa por default, se podría refinar, en este caso la aceptamos y seguimos. Y desde que abrimos el Chrome hasta que tenemos un resultado de una pieza, no pasó más que 1 minuto y medio. Y podemos volver al CAD y tenemos una pestaña para cada ventana, para cada vista. ¿Cómo funciona técnicamente? Kaiplex es un front-end web
para dos backends técnicos, que es un mallador y un solver de elemento finito. El mallador es Gmesh, fue escrito por gente de la Universidad de Bélgica, de software libre y abierto, y el solver es Fino, que fue escrito por mí, que es libre y de código abierto. Lo empecé con ese doctorado que, bueno, Gustavo contó que tengo un doctorado, en realidad no tengo un doctorado porque nunca lo terminé, lo empecé y nunca lo terminé por diferentes razones. Pero empecé un doctorado para hacer cálculo de transporte de neutrones y al rato me di cuenta de que las ecuaciones y los programas se podían usar para resolver elasticidad y conducción térmica, así que Fino es el solver de elemento finito que fue escrito por mí desde cero, es libre y abierto, después vamos a hablar sobre él, y lo que quiero mostrar acá es que mi startup, que es una consultora que se llama Simplex, controla desde el osito rosado que es lindo ahí arriba, hasta la garra de abajo que es la que calcula las derivadas parciales de las funciones de forma de los nodos de los tetraedros de 10 nodos. ¿Y por qué Kaiplex? Bueno, tanto Kaiplex como Fino son mis granitos de arena para hacer andar el famoso triángulo de sábado en nuestra querida Argentina. Me voy a empezar a despedir de esta primera parte donde estoy hablando mucho y haciendo poco, con un video, sobre todo, que estamos en un ambiente universitario, sobre la diferencia entre lo que nos enseña la universidad tradicional y lo que es la vida real. Y ya para terminar esta primera parte, donde voy a contestar preguntas y después seguimos mostrando cómo funciona y cuáles son los beneficios para los estudiantes y los profesores de la UTN. Esto es lo que esa frase de democratizando la simulación significa, al menos para mí. Bueno,